Tragedia en tres actos. Lista para virar. A Barlovento. ¿Cómo se llama? Oh, un nudo de ancla, aunque te sorprenda. Hola, ¿ya se orienta por la casa? Uy. ¡Ah, del barco! ¡Charlie! ¡Poirot, ya has llegado! Merci. Supongo que usted también está en el mundo del espectáculo. No, monsieur, no soy más que un espectador. ¿Ya había estado aquí? No. No, me presentaron a Sir Charles en una velada de bridge hace ya muchos años. ¿Y usted, monsieur, también hace tiempo que le conoce? Sí, los dos estuvimos en Oxford. ¿Y por qué cree que se ha retirado? Bueno, chaxé la fam. ¿Y por qué se ha hecho mayor? Tolly, encantado de verte. Bueno. Mi querido Charles. Oh, me alegro de que os hayáis conocido. Uy. Sois mis dos mejores amigos. Buenas tardes, Sir Charles. Caballeros. El menú de la cena. Antes de los barcos te dio por los coches de carreras. Uy, así es. ¿Qué será luego? ¿Los globos aerostáticos? Si me permite, Sir Charles, quizá convendría que esta noche cenara con ustedes. Estaría encantado. En caso contrario, no habría el mismo número de comensales femeninos y masculinos. Me alegra su decisión. ¿Caballeros? ¡Qué ejemplar más curioso! ¿Cuánto hace que...? 6 años. Primero en Londres, luego aquí. Lleva los asuntos de la casa como un reloj, pero ahora esa maldita mujer quiere irse. ¿Irse? ¿Por qué? Dice que su madre está inválida, aunque no acabo de creerlo. Dudo que la señorita Milrey tenga padres biológicos. Me sorprendería mucho. Te agradezco mucho tu invitación. Esta casa es un lugar muy hermoso. Pero dime, por favor, ¿quiénes son los demás invitados? Sí, vamos, Charlie. ¿Quiénes son los personajes de este drama? Los dramatis personae. Muy bien. Procedentes de Londres están el capitán y la señora Dacres. Cynthia es, de hecho, Ambrosyne de Bond Street. No será la famosa modista de tanto éxito. Exacto. Mientras que Dacres, que antaño fue jockey de profesión, es ahora un fanático de las carreras sin obstáculos. ¿Quién más? También de Londres vendrá el prometedor dramaturgo Anthony Astor. ¡Estupendo! ¿Conocen los londinenses a los demás invitados? No, ¿por qué deberían?
Y mi ingenua de esta noche será la señorita Lytton Gore. ¿Eh, Lytton Gore? Acompañada por su madre, Lady Mary. Un producto auténtico, mucha clase y poca liquidez. Luego están los Babington. Bastante anodinos, pero por exigencias del protocolo es mejor contar con la presencia del párroco. Y en último lugar, en todos los sentidos, sin duda, el joven bala perdida, Oliver Manders. El malo de la obra. Digamos que es un poco artero. Acompañado por su enraizado resentimiento. No le abandona ni un momento. Este es mi reparto. Ah, no debes olvidar a la señorita Milrey. También cenará con nosotros. ¿Cómo olvidarse de la señorita Milrey? El fantasma de la fiesta. Te presento al capitán Dacres y a la muy hermosa Cynthia Dacres. Hace muchos años que admiro sus creaciones. Formidable. ¡Qué perspicaz es usted! ¿Podría servirme una copa? Enseguida prepararé unos cócteles. En cuanto lleguen los demás. ¿Algún pronóstico sobre Goodwood, Dacres? Me han dicho que es usted un experto. ¿Qué más sabe usted? ¿Cómo dice? ¿Qué más le ha dicho sobre mí? ¿Quién? Ella. ¿Lo está pasando bien, señorita Milley? Oh, sí, estupendamente. Debe ser emocionante trabajar para un gran actor. No me avergüenzo de mi profesión, en absoluto. Habrá mucha gente cuyo presupuesto no les permite acceder a la alta costura. Pero si una mujer decide casarse con uno de ellos, eso, sin duda alguna, es hacer el idiota. Mademoiselle, ¿quién es esa señora? Oh, es Anthony Astor, el dramaturgo. Su verdadero nombre es Muriel Wills. Ah, aquí están los lugareños. Ah, ¿está usted aquí? Buenas tardes. Vicario. Pasen, pasen. ¿Una copa? A la orden, mi capitán. Ah, esa es Mademoiselle Lytton Gore, ¿eh? Que se hace llamar con un nombre muy divertido. No me pregunte por qué. Huevo duro, diría yo. Ten un cóctel, Egg. Salud. Gracias. Permítame decirle que se rodea de gente reaccionaria. La gente es como es, no me interesa la política. Creo que a Oliver tampoco le interesa, pero una vez estuvo por equivocación en el West End y le dio un ataque de idealismo. Debería saber cuán degradante es la pobreza. Cuidado con lo que dices. Tranquilo, sé defenderme yo sola. Siempre ha tenido una gran voz. ¿Una copa, señora? Sí, no, señor. No. ¿Señora? Oh, no sé si debo. Vamos, mamá. Demuéstrale al señor Manders que no estamos aplastadas bajo el talón de hierro del capitalismo. Yo también tomaré uno con el permiso de mi esposa. ¿Puedo tomarme mi copa anual, querida? Vas a hacer lo que quieras, como siempre. Venga, quiero presentarle a un amigo mío que es detective. ¿Uno de verdad? Uno de verdad. Vaya. Un sabor un poco... Es un cóctel, es Poirot, una cerveza suave. Le presento a Muriel Wills. ¡Dios! ¡Señor Babington! ¿Qué ocurre? Apártense. ¿Es un ataque? Aparte. ¡Qué horror! Stephen, ¿qué te pasa? ¿Se encuentra bien? Dime algo. ¡Stephen! No, no, lo siento. Me temo que ha muerto. ¿Cómo? Oh, no, Dios mío. ¡Stephen! ¡Stephen, por favor! ¿Habías visto morir a alguien así, Tony? Soy psicólogo. Yo no suelo presenciar fallecimientos. Un psicólogo procura mantener con vida a sus pacientes. Aquí hay algo extraño, pero no consigo distinguir qué es. ¿Y si ha sido asesinado? ¿Cómo? ¿Quién querría asesinar a un sacerdote inofensivo? ¿Y si no era inofensivo? Oye, Charlie, eres un tipo estupendo, pero a veces te dejas llevar demasiado por la imaginación. Oiga, Poirot, usted es un experto en crímenes. ¿Cree usted que lo que ha ocurrido aquí esta noche es un crimen? Lo mejor será enviar su copa para que la analicen. Ah, güey, ¿no estará de más? Sí, ¿y cuál cree que será el resultado? Ahora solo puedo hacer conjeturas, pero supongo que únicamente encontrarán los restos de un excelente dry martini
Envenenar a alguien con un cóctel cuando se están sirviendo tantos es una técnica très difícil. Así que, ¿qué cree que ha pasado? Lo único que sé, Sir Bartholomew, es que se puso enfermo de repente. Me es a mí. Quizá la encuesta judicial nos lo revelará. No he hallado nada que indique ningún delito, ni rastro de veneno en la copa, ni heridas en el cuerpo. Concluyo que la muerte del reverendo Stephen Babington ha sido debida únicamente a causas naturales. ¿Causas naturales? ¡Qué tontería! Ese juez de instrucción debería ser destituido. Pero el vicario era ya anciano y no gozaba de muy buena salud. Oh, solo sufría de un poco de artritis. Debería haber vivido hasta los 90. ¿Conocía bien al señor Babington? Sí. Era un hombre muy amable. Nunca se había portado mal con nadie. Tenía un hijo, ¿sabe? Robin. Estuve enamorada de él un tiempo. ¿Y dónde está? Está en la India. Así que esto me ha afectado mucho. Si no murió por causas naturales. Michelle, en el cóctel no había más que vermú y ginebra. Lo han demostrado. Oh, sí, pero sigue siendo extraño. Los Babington no tenían ningún enemigo. ¿Por qué se derrumbó sin más y murió? Voy a buscar a Sir Charles para decirle lo que pienso. Supongo que habrá tenido muchos amores. No me parece apropiado hablar de Sir Charles. No importa. Me gustan los hombres con pasado. Eso los hace interesantes. No como él. Pero yo creía que eran buenos amigos. Sí, se ha puesto a trabajar en el despacho de su tío en la City, pero su comportamiento es incongruente. Quiere hacerse rico, cosa extraña, ya que dice que es comunista. Aunque me parece desagradable estar todo el día hablando de dinero. Ah, mademoiselle. Hay tanta gente desagradable por tantas cosas. Le deseo buenas noches, Poirot. Debo tomar el tren a primera hora. ¿Regresa usted a Londres, monsieur le docteur? No, me voy. Me voy a Yorkshire. Allí tengo una clínica privada. Espero verle en mejores circunstancias. Uy, taco. ¿Charlie? Que solo me sentiré cuando os vayáis los dos. Seguro que encontrarás alguna compañía atractiva. No, ya estoy viejo, Tolly. Me crece el pelo de las orejas. Tal vez hace 15 años, pero ahora creo que me hago ilusiones. Aunque es ciertamente atractiva. Estoy pensando en vender esta finca. ¿Ah, güey? Entonces reanudaremos nuestras comidas en el Ritz. No, me iré de viaje. ¿A dónde? Pensaba en la Riviera. En Monte Carlo. Ah. Siempre visito Monte Carlo una vez al año. Sí, claro. Te alojas en el Majestic, ¿no? Naturalmente. Excelente. Necesito algo que me haga olvidar ese horrible asesinato. ¿Tú no crees que haya sido un asesinato, Poirot? No quisiera decepcionarte, pero no veo cómo ha podido serlo. De todas formas, no me quedaré en Cornwall ni un segundo más. Ojalá no hubiera venido nunca a este lugar. Un mes más tarde. Madre mía, los psicólogos deben ganarse bien la vida. Sí, mamá, ¿por qué nos habrá invitado? Apenas le conocemos. Oh, me recuerda a los viejos tiempos. Las partidas de cartas. La verdad es que tiene los mucho rato. No es por ti, idiota. Solo nos han invitado, es todo. Te lo advierto, Cynthia. La primera señal de una bata blanca me voy. Oh. Por aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Pasen, por favor. Gracias. Su casa es maravillosa. Siéntense. (Tose)
Sí, fue muy divertido. ¿Y cómo se fue? Ha sido un ágape excelente. El merengue en especial me ha parecido extraordinario. Y me alegro de ver que no escatima las bebidas fuertes. Sí. ¿De verdad? Disculpe. No lo sabía. Es un sitio perfecto. ¿Podemos retirar los platos y tal? Sí, claro, Ellis, hágalo. Ya puede servir los quesos, Ellis. Sí. Sí, estas casas son los techos. Es cierto. ¡Oliver! Manders, ¿qué le ha pasado? Ha sido una caída brutal. Estuve cazando en Cumberland. Volví a Londres cuando he perdido el control de mi moto. Por suerte, estaba muy cerca de su casa. Sin duda. ¿Sirvo el Oporto, señor? Sí, gracias. ¿Aquí tiene su sanatorio? Sí, en el parque. Está bien escondido. ¿Por qué ha chocado? Creo que ha sido una mancha de aceite en la carretera. Me he empotrado en su muro. Lo siento por sus piedras medievales. Es una historia abracadabrante, señor Manders. Sea como sea, vamos a brindar por su milagrosa salvación. De hecho, me parece muy afortunado tenerle entre nosotros, entre mis buenos amigos de Cornwall y de Londres. Puesto que tengo algo especial que revelarles. Solo siento que Charlie Cartwright no pueda estar aquí, le encantaría. ¿Por qué no puede? Está en el sur de Francia. Qué lástima. Bien, damas y caballeros, recientemente ha llegado a mi conocimiento que uno de ustedes... ¡Que alguien busque ayuda! ¡Que alguien busque ayuda! ¡Deprisa! ¡Pasajeros al tren! El tren azul está a punto de efectuar su salida de la Gare de Lyon con destino a Monte Carlo. Alégrese, nuestra diversión ha terminado. Tu es avec moi. No. Tu es avec moi, monsieur. Amuse-toi avec ton vélo. No, madame. No, madame. Poirot. Ah, Sir Charles, qué sorpresa. Menos mal que te he encontrado. Mira esto. Extraña muerte de Sir Bartholomew Strange. Oh, no, no. Oh, sí. Lamentamos anunciar el fallecimiento de Sir Bartholomew Strange, el eminente psicólogo. Su deceso se ha producido de repente al término de una cena. Estaba tomando una copa de Oporto cuando sufrió un ataque y murió antes de poder recibir asistencia médica. ¿Una copa de Oporto? ¿Ves cómo tenías que tomarme en serio? Uy. Debemos regresar a Inglaterra, tout suite. Querido Sir Charles, estoy muy preocupada. Habrás leído en la prensa que Sir Bartholomew ha muerto. Lo ha hecho exactamente de la misma manera que el pobre señor Babington. También me preocupa otro tema. El comportamiento de mi amigo Oliver resulta muy peculiar. No puedo explicártelo todo por carta, pero tú podrías descubrir la verdad. Sé que podrías. Por favor, vuelve. Es todo un placer volver a verle, Sir Charles. Gracias, George. ¿Ha disfrutado de su estancia en Francia? Ha sido excelente. Sí, George. Ahora vamos a ver quién más estaba presente cuando murió el Doctor Strange. Ah, y sí. Sir Bartholomew ofrece su cena habitual para celebrar St. Leger. Entre sus invitados se encuentran Lord y Lady Cardigan, Lady Mary Lytton Gore, el capitán y la señora Dacres y la señorita Muriel Wills. Seducción al anochecer. ¿Cómo dices? Es la obra de teatro escrita por ella. ¿Oh?
Oui, pero no se menciona a Oliver Manders y la propia Mademoiselle Eck ha sugerido que también estuvo allí. Háblame de Melford Abbey. Bueno, Tolly la compró hace años por una suma irrisoria, la restauró y montó un sanatorio o residencia, como quieras llamarlo, un manicomio, básicamente. Tengo que descubrir qué ha ocurrido. Alguien ha asesinado a mi amigo. Será mejor que vaya a Yorkshire. Conozco bastante al jefe de policía. Un momento, amigo. En Cornwall me pareció que estabas exagerando un poco. Me parecía increíble que aquel sacerdote anciano e inofensivo no hubiera fallecido de muerte natural. Pero ahora tenemos otra muerte en parecidas circunstancias y Hércules Poirot debe reconocer que ha errado. Y si me lo permites, amigo, yo mismo me encargaré de la investigación. Aui. Yo, Hércules Poirot, iré a Yorkshire. Muy generoso por tu parte. No te haré perder el tiempo. ¿Qué es el tiempo ante la muerte? Veo que te has cambiado de zapatos. Sí, siempre empiezo por los pies. ¿Cómo? Con los zapatos. Se inicia la imitación. Luego el disfraz. Y ya tienes el personaje. Ah, oui, d'accord. Bienvenidos a Yorkshire. Lástima de tiempo, pero a mí me gusta. Esperaba encontrar a Fred Johnson. El comisario está de viaje. Yo le sustituyo. Me llamo Crossfield. Será mejor que les diga que no aprecio que los aficionados me digan cómo hacer mi trabajo. Sí, comisario, con su permiso. Estamos aquí debido a la muerte de Bartholomew Strange. ¿El doctor Strange? En este lugar se le respetaba mucho. Debo decirles que parece haber sido asesinado. Nada indica que fuera un suicidio. Tolly nunca se habría suicidado. ¿Era amigo suyo? Muy amigo, sin duda. Su cara me resulta familiar. De todas formas, no tienen mucho que hacer. Creemos que ha sido el mayordomo. Era nuevo. Llevaba 2 semanas en la casa. Y al día siguiente desapareció. Se esfumó por completo. ¿De dónde venía? ¿Tiene alguna idea? ¿Sí? Se llama Ellis. Venía de una agencia de Londres. Referencias de su último empleo con Sir Horace Baird de Holland Park. ¿Y ha hablado usted con Sir Horace? Ya me gustaría. Pero está en el este de África de safari. Esas referencias podrían ser... Obviamente son falsas, pero cualquiera lo vería. ¿Y los invitados de aquella noche? ¿Piensa convocarles como testigos? Les hemos pedido que se queden. ¿Podríamos ir a Melford Abbey? No, no pueden. Escuche, soy un gran amigo de Fred Johnson. Solíamos jugar al polo en la India. Seguro que... Un momento. ¿No es usted Sir Charles Carwell? A su servicio. ¿Por qué diablos no lo ha dicho? Le vi en el dilema de Lord Eintree. Sí, llevé a mi mujer a Londres y no quería ver otra cosa. Tenía que ser Charles Cartwright en el dilema de Lord Eintree. Tuvimos que hacer cola durante horas en el Teatro Pal, pero valió la pena. Comisario, por favor, ¿está usted totalmente convencido de que el tal Ellis es el culpable? Si no, ¿por qué se largó? Mi querido Charles, ¿te has dado cuenta de que casi todos los asistentes a tu cena en Cornwall estaban también aquí? Oye, por favor, no creas que por ser actor también soy estúpido. Por supuesto que me he dado cuenta. Pero, ¿qué podemos deducir de ese hecho? Es que tengo la impresión de que el doctor estaba haciendo un experimento. Debió pensar que uno de los presentes en Cornwall había sido responsable del crimen y por eso les invitó aquí a Melford Abbey. Lo llevaba como Galbraith de Scotland Yard. Muy auténtico, ¿no crees? Hmm.
Charles, pase. Merci. ¿No tienen mayordomo? El señor Baker está en Margate. Sir Bartholomew le concedió 2 meses de vacaciones. Disculpe, señor. Por eso estaba Ellis aquí. Ya. Es para usted, Sir Charles. Gracias, Annie. ¿Mademoiselle? Soy Crossfield. Un colega que trabaja en la oficina del juez de instrucción me ha hecho llegar el informe forense. ¿Y qué pone? Envenenado por nicotina. ¿No podría producirse fumando? Habría que fumar como un condenado. La nicotina es un alcaloide incoloro e inodoro que suelen emplear los jardineros para rociar los rosales. Ah. Y tienen un informe toxicológico sobre el vaso. Contenía Oporto y solo Oporto, igual que la otra vez. Con una diferencia muy importante, mon ami. Esta vez sabemos que lo han matado. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar para el señor Ellis? Oh, en realidad fue bastante divertido. Sí. Había trabajado en 1000 sitios. Conocía muchos escándalos, incluso en casas de mucho postín. ¿Cabe la posibilidad de que no fuera realmente mayordomo? Oh, no, señor. Sin duda había estado en el servicio. Bueno, organizaba el trabajo de forma muy diferente de lo que yo había visto. Tenía su propio método, como quien dice. Hábleme, por favor, del doctor Strange. ¿De qué humor estaba la noche en que murió? Estaba contento. Muy alegre. Incluso bromeó con el señor Ellis, algo que jamás le había oído hacer con el señor Baker. Perdón, ¿pero qué quiere decir con que bromeaba? El señor Ellis le trajo un mensaje telefónico y el doctor le preguntó si estaba seguro de haberlo entendido bien. Y el señor Ellis dijo que estaba muy seguro. Y el doctor se echó a reír y dijo: «Eres un mayordomo excelente». Me sorprendió mucho. ¿Qué tipo de mensaje telefónico? Oh, era del sanatorio sobre una paciente que había llegado, la señora Rushbridger, o algo parecido. Deben ser ellos de regreso de la encuesta judicial. Venga, vamos, aparte. Tengo sed. Es que solo piensas en beber. Señorita Wills, ¿le importaría que le hiciéramos unas preguntas? ¿Le importa que llame a mi abogado? ¿Qué opinas, Poirot? Je pense que Mademoiselle Wills solo bromea un poco, ¿no? ¿Qué quieren preguntarme? ¿Advirtió usted algo inusual aquella noche, señorita Wills? Me han dicho que hay un túnel secreto. ¿Lo sabían? No. Sí. Hay un túnel secreto que lleva hasta campo abierto. ¿Ah, sí? Sí, y además creen que el mayordomo se arrastró por allí y escapó. Caray. ¿Y dónde está? Ah, bueno, esas son las cosas que los detectives suelen detectar. Yo empezaría por los libros. La señorita Wills, no tengo ni idea de lo que piensa ella. ¿Puede decirnos qué piensa usted de ella? Dicen que vive en Tooting. No es su culpa, supongo. Pero sí que es una entrometida tremenda. Se metió en mi cuarto. ¿En dónde? En mi cuarto, husmeando. No puede ser. ¿Ves visiones? No, ya estamos otra vez. El manicomio está aquí al lado. Cállate, Derek. Dicen que hay un túnel secreto. ¿Se habían enterado? Han dicho envenenado por nicotina. ¿Qué es eso? Bueno, es un alcaloide incoloro e inodoro muy fácil de conseguir. De hecho, muchos jardineros lo usan para rociar sus rosas. Yo lo hago y todo el mundo. Oh. ¿Puede decirme, mademoiselle, dónde está Oliver Manders? Oh, regresó a la ciudad después de la encuesta. Tenía que ir a trabajar, pobre. Ah, ¿envenenado Ellis al doctor Strange? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Tienes alguna información sobre el túnel secreto? ¿La tienes? Claro que no. Y tampoco creo que mamá la tenga. Oh, por Dios, esto es inútil. No vamos a descubrir nada. Oh, lo están haciendo muy bien. Gracias. Thank you.
La policía ya ha registrado el cuarto del señor Ellis. Sí, gracias, Annie. Merci, mademoiselle. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? Ah. Tenía pie de atleta. Oh. Mira. ¿Qué es eso? Es tinta. Hay algo que se está descomponiendo en mi mente. ¿Sí? ¿El qué? Es la forma en que Sir Bartholomew bromeó con su mayordomo, tal como nos ha contado Mademoiselle Lani. No me parece nada propio de él. Por Dios, es verdad. Tony jamás habría hablado así con el servicio. Véalo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando Ellis le trajo un mensaje telefónico del sanatorio. Seguro que no habrá nadie llamado señora de Rasbridger. Seguro que es un mensaje en clave. Acabo de regresar del extranjero con esta horrible noticia. He pasado para asegurarme de que todo estaba en perfecto orden. El doctor Strange estaba muy orgulloso de este establecimiento. Gracias. Consigue grandes éxitos con sus tratamientos. En efecto, estuve hablando con un conocido en Monte Carlo. Me dijo que un familiar suyo iba a recibir tratamiento aquí. La señora, ¿cómo se llamaba? ¿La señora Rasbridge? Sí. Sí, ya ha llegado. Una crisis nerviosa bastante grave. Fallos de memoria, agotamiento nervioso total. No podrá ver a nadie durante mucho tiempo. Qué lástima. Muchas gracias, enfermera. Merci. ¡Maldita sea! Esa mujer existe. Todo esto me está dando jaqueca. ¿Qué me dices? ¿Y si vamos a tomar un whisky? No, mon cher. Debemos volver al cuarto de Ellis. ¿De Ellis? ¿Por qué? ¿La mancha de tinta? ¿Ahora te acuerdas, tal vez? Sí, no es más que una mancha en el zócalo. ¿Pero cómo ha ido a parar ahí? No, hay algo que no encaja. Sí, claro, tienes razón. No se le ha caído el tintero, sino la estilográfica, o habría más tinta. Y debía estar escribiendo o no la tendría destapada. O la dejó en la repisa y rodó por el suelo. No. En el teatro tenemos que estudiar la lógica interna de nuestras acciones. Hay un ruso llamado Stanislavski que... ¿Y? Está escribiendo una carta. Le parece oír algo. Tiene que esconder la carta. No hay tiempo para levantar una tabla. No puede quemarla. No, porque dejaría rescoldos. ¡La! Solo hay un lugar. ¿Detrás de la estufa? Echa una ojeada. ¿No? ¡Uy! ¡No! ¡Bravo! ¡Excelente! Creemos que son unas cartas escritas por el fugitivo Ellis. Por la presente, el autor de esta carta no desea causar problemas, pero John Ellis, mayordomo, le presenta sus respetos y desearía que le concediera una entrevista acerca de la tragedia de esta noche antes de ir a la policía con cierta información. Estoy muy necesitado de dinero. Y 1000 libras arreglaría mis problemas. Me encontrará en... Era eso. Chantaje. ¿Podría decirme a quién está llamando? A Corwell. A la policía de Lumos. O sea que Ellis sabía algo y le pagaron para que desapareciera y eso es lo que hizo. La cuestión es dónde está ahora. Uy. Amigo mío, estoy convencido de que ese señor Ellis está muerto. Por eso no hay ni rastro de él.
Nos las tenemos con un maníaco peligroso. Oh, Dios mío. ¿Qué pasará con Egg? ¿Estará a salvo? Bueno, hay algo que me preocupa acerca de Mademoiselle Egg Littongol. La mancha en la pared. Es tinta. ¿Cómo sabía que era de tinta? Para mí no era más que una mancha en la pared. Las mujeres tienen un sentido del color más desarrollado. Pero eso me hace sospechar. ¿De? Uy. Oh, no. Mi querido amigo, discúlpame, pero no podemos descartar ninguna posibilidad. Claro que no, pero no ha sido ella. No puede ser. No, 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 no. No, no puede ser. Messier. Ah, George, estoy tan cansado. Señor, me temo que tiene visitas en la sala de estar. ¿Visitas en la sala de estar? Sí, señor. Pero si son las 11 de la noche. En efecto, señor. Son las 11 de la noche y por lo tanto no podemos tener visitas. No, señor. Coja mi bastón. Claro, señor. Mademoiselle Littongo. Llámame, por favor. ¿Qué está haciendo aquí? Buenas noches. Señor Oliver. Oliver tiene algo que contarle. Díselo. El accidente de moto no fue real. Fue un montaje. ¿Cómo? ¿Por qué hizo semejante cosa? Y no me haga perder la paciencia porque estoy muy cansado. Me pidieron que lo hiciera. ¿Quién se lo pidió? Bartholomew Strange. Me pidió que simulara haber tenido un accidente y me presentara en su casa a las 9. Pero cuando llegué pareció tan sorprendido como los demás. ¿Y 10 minutos después murió? Sí. ¿Y no hay relación alguna? No tuve nada que ver con eso. ¿Se lo ha contado a la policía? Bueno, está todo tan cogido por los pelos. ¿Por qué obedeció sus instrucciones? Me dijeron que estarías. Y sabía que Charles Cartwright estaba en Francia. Oli, ¿por qué eres tan tonto? Estoy nervioso. ¿Por qué? No muerdo. ¿Y lo de Robin Babington? No seas absurdo. ¿Qué ha pasado con Robin Babington? Robin se enamoró de ella. Ella le mandó a la India y no ha vuelto. ¿Por qué? ¡Ya basta! Le dio por la mística, se fue con una secta y se volvió loco. ¡Ha hecho lo que quería! ¿O fuiste tú quien le obligó a irse? Siempre nos alejas a todos. ¿Qué asunto más espantoso? Ya lo sé, pero debemos hacerlo. Stephen Babington era un anciano entrañable sin un solo enemigo. Pero le asesinaron. O por lo menos eso creemos. Pronto lo averiguaremos. ¿Qué motivos puede haber para matar a alguien? Babington sabía algo. O tal vez reconoció a alguien. ¿Qué debía saber? Tal vez ni era consciente de que lo sabía. Tal vez él fuera la causa y el Doctor Strange el efecto. Precisamente. ¿Cómo? Si damos por supuesto que el segundo asesinato está relacionado con el primero, entonces es el primero el que debemos investigar. El asesinato del reverendo Babington. Si no me hubiera mudado a Cornwall, nada habría pasado. Me estoy haciendo ilusiones, Egg. No soy un detective.
Mademoiselle Wills, ¿qué está haciendo aquí? Nunca había visto una exhumación. Ah, o sea que esto no es más que agua para su molino. Su dominio de la lengua es maravilloso, ¿verdad? Pobre Stephen. Le dijo a Egg que no se acercara a Oliver. Pero las jóvenes son muy insensatas. Se sienten fácilmente atraídas por los hombres con mala reputación. Enseguida se imaginan que su amor les reformará. Quizá esté mal que lo diga, pero me sentí aliviada al morir mi marido. Así nos quedamos solas. Que era un adorable bebé, siempre intentando mantenerse en pie. Sí, es un apodo ridículo. Pero no se deje engañar. Es una chica que sabe lo que quiere. ¿La noche en que murió el Doctor Strange parecía preocupado por algo? No, estaba muy animado. Parecía divertido por algún motivo. Una broma privada. Dijo que iba a darnos una sorpresa. Lamentablemente, así fue. ¿Cree realmente que alguien asesinó a mi marido con nicotina? Es lo que intentan dilucidar. Lo único que sabemos es que Tony Strange tomó un poco de Oporto y bueno... Exactamente lo mismo. Yo estaba allí y ocurrió lo mismo. ¿Qué flores más hermosas, señora Babington? ¿Estas qué son? Se llaman lupinos, pero tengo tantos problemas con el pulgón que tengo que fumigarlas a diario. Disculpe mi franqueza, señora Babington, pero... ¿Su esposo le ha dejado mucho dinero? ¿Cómo? Daba todo lo que tenía. Los misioneros vivían mejor que nosotros. Yo solía reprenderle por ello. ¿Y cuando era joven? ¿Tenía algún enemigo? ¿Enemigos? No. Stephen era el vicario de mi padre. Estuvimos prometidos 4 años. Hasta que le dieron una parroquia en Kent, en Gilling, y pudimos casarnos. Vivimos en Gilling durante 16 años. Luego vinimos a Cornwall. Éramos felices. Se me ha ocurrido algo que me gustaría sugerir. ¿Cabría la posibilidad de que el veneno estuviera destinado desde un principio a ser Bartholomew Strange y que el reverendo lo bebiera por equivocación? Nadie que conociera a Tolly habría intentado envenenarle con un cóctel. ¿Me por guapa? No, porque nunca bebía. No lo soportaba. Ah, uy. ¿Puedo serles sincero? ¿Saben que esta investigación ha sido realizada con gran entusiasmo y mucha pericia? Y sin embargo no ha dado ningún resultado. Y hay peligro. Mucho peligro. Así que a partir de ahora yo, Poirot, me encargaré de todo. Regresaremos a Londres en el primer tren. Y, mademoiselle, quiero que haga una visita al salón de alta costura Ambrosyne Limited. Sir Charles recibirá sus instrucciones directamente de mí. Es la técnica clásica, ¿saben? La técnica de la eliminación. Descartaremos a los sospechosos uno por uno. No nos dispersaremos como los cachorros. Thank you.
Cynthia de Igles, por favor. Por allí, gracias. Flores de lis en los puños. Muy original, ¿no le parece? Y la cintura es realmente favorecedora. No elegiría el color plomo, lo preferiría en rojo español. Le quedaría perfecto. Tiene tanta personalidad que no debería llevar nada ordinario. ¿Ha vuelto a Cornwall desde aquella cena? No podría, fue demasiado terrible. Es cierto. Usted le conocía de antes. Recuerdo que el vicario lo dijo. ¿De un lugar llamado Gilling en Kent? Oh, no, no, Marcel, no. He pedido el Blue Patou. No, no iría nunca a Kent. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Qué hay en Kent? Tal vez el capitán Dacres. ¿Eh? No sale del Club 72, excepto para perder dinero en las carreras de caballos. Y eso que no podemos permitírnoslo. Oh, sí, mire, esto es precioso. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Egg. Hola, yo soy Bacon. Qué hermosos ojos, ya se lo habrán dicho. Hábleme del reverendo Babington. ¿De quién? De Babington. Le conocía, ¿verdad? En Gilling, ¿no es así? Si usted lo dice. Acabo de llegar de Newbury, no he tenido un buen día. Entendería que mataran a un médico por motivos obvios, pero no comprendo por qué matan a un cura. ¿Quién querría matar a un cura? ¿Quién querría matar a un médico? Mucha gente, mucha gente. Son unos malditos entrometidos. ¿Y Bartholomew Strange? Bartholomew Strange era un farsante. Lo que debe ocurrir en ese sanatorio suyo. Enfermos de los nervios, seguro. Sé que estén como estén tus nervios, te encierran y nunca vuelves a salir. Lo llaman tratamiento, esos cerdos. Cynthia me ha dicho que no hablara de ello. ¿Que no hablara de qué? De eso, del árabe. ¿Del árabe? Un caballero árabe que Cynthia quería conquistar para que invirtiera en Ambrosin. Una inversión que, por cierto, su empresa necesita con la mayor de las urgencias. Ese señor padecía de los nervios. Y el doctor de Harley Street que lo llevaba, un especialista, le embarcó en un crucero que da la vuelta al mundo y se ha esfumado completamente como su talonario. ¿Y ese especialista era Bartholomew Strange? No lo sabemos, pero si lo era, padeceremos las consecuencias. Por eso no debería hablar de ello. Dígame una cosa, ¿qué hacía esa mujer en mi cuarto? ¿Qué mujer? La cara de conejo, la dramaturga. Siempre fisconeando. Como un hurón en un desagüe. William. Evening Standard, exhumación en Cornwall, vicario envenenado. Señorita Milray. Oh, no, es espantoso. Señorita Milray, ¿le sucede algo? Evening Standard, exhumación en Cornwall. Ya lo sé, es terrible. Lo siento, no quiero hacer un drama. Estoy bien, de veras. Es que... le conocía de toda la vida. ¿El señor Babington? Sí, me crié en Gilling, donde era vicario. ¡Vicario envenenado! Mi familia proviene de allí. ¡Gilling! Pero cuando... Lo siento, tengo que irme. Me ha encantado verla de nuevo. Evening Standard, exhumación en Cornwall. Qué lástima que se haya retirado, Sir Charles. Hubiera estado perfecto en esta obra. ¿Cómo se llama? Pecado en los suburbios. ¿Quién hace mi papel? Jeffrey Winchester. Oh, Dios. No, 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 no. Lo hará muy bien. Adoro a Jeffrey. ¿Cuándo estrena? El próximo jueves. Venga a los ensayos. Me encantará. ¿Y usted, Monsieur Poirot? Me encanta tener público. Merci beaucoup. Mademoiselle, me gustaría preguntarle... algo más sobre los terribles acontecimientos en Melford Abbey, porque estoy seguro de que a alguien como usted, con su conocimiento sobre el ser humano, no se le escaparía detalle. ¿Agua para mi molino? Tal vez. Estaba intrigada, lo reconozco. Nunca había presenciado un asesinato tan de cerca. En realidad, sí hubo una cosa que debería haber comunicado a la policía. ¿Y qué era? Es sobre el mayordomo, Ellis. Me intriga. Tenía una especie de marca en la muñeca derecha. Lo vi cuando sirvió el oporto. Ah. Nadie ha mencionado una marca de nacimiento. ¿Dónde dice que la tenía? Estaba justo aquí.
Tenía el tamaño de una moneda de media libra. Cuando estuvo en Yorkshire, ¿le mencionó Sir Bartholomew una tal señora de Rasbridger? ¿Una paciente con pérdida de memoria? No. ¿Puede decirnos alguna cosa más de algún otro invitado? Lo siento. Está bien. Sentimos haber interrumpido su ensayo. Adiós, señorita. Mademoiselle. Sabe algo. Estoy seguro de ello. Faites attention, mon ami. Debe tener cuidado. Tal vez no sea Mademoiselle Wills a quien debemos vigilar. O sea que Cynthia Dacres necesita dinero. Puede que el Doctor Strange arruinara su mejor oportunidad para conseguirlo. ¿Y Oliver Manders? ¿Es plausible su historia? ¿Tory Strange le escribió una carta? Tengo la impresión de que no es un comportamiento muy propio de la personalidad del Doctor Strange. Oliver Manders me resulta sospechoso. ¿Qué relación tiene con Mademoiselle Milroy? ¿Con Milroy? Ninguna. Esa mujer es incapaz de relacionarse. Por osmosis, quizás. Pero no una relación normal. Oliver Manders estuvo presente en ambos crímenes y ahora se mantiene en un segundo plano. ¿Hay alguna relación entre Manders y Wills? Yo aseguraría que no. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pensar. ¿Pensar? Es un proceso mental. Ya sé lo que es. ¿Pero no podemos hacer nada? Siempre dispuesta para la acción, ¿eh, mademoiselle? Hay ciertas cosas que investigar en Gilling. La madre de mademoiselle Milroy. Y me pregunto si serían tan amables de averiguar todo lo posible sobre el pasado del reverendo Babington. Claro. Mientras me prepararé para mi degustación de sherry. ¿Degustación de sherry? Uy. Mañana a las 8 en punto. Es lo que está de moda ahora, Nespa. Ah, mesdames, messieurs, un moment, s'il vous plaît. Ahora no vamos a hablar de asesinatos y venenos, porque estropea el paladar. Serge. Gracias, Poro. Gracias, George. Cynthia, bonito vestido. Gracias. ¿Por qué me traes a estas fiestas horribles? Para conseguir clientes. ¿Así es como embaucaste al árabe y a Sir Charles? Guárdate tus sucias insinuaciones. Sin duda es la mejor representación que te he visto, Sir Charles. Es más seguro casarse con un hombre maduro. Ha dejado atrás sus locuras, no como los jóvenes que están empezando. Ojalá yo estuviera tan seguro de ello. Oh, hemos estado tan fuera de la vida social. Quiero que Egg conozca gente, vea otros lugares, ciudades, obras de arte. ¿Verdad? ¿Cómo lo tolera? ¿A qué se refiere? A su forma de entrometerse. Disculpe, madame. Es un engreído. Un tipo acabado. Un fracasado. Cierto. Señor Manders, me gustaría preguntarle algo. La carta que recibió del Doctor Strange, la invitación para... ¿Cómo se dice? Colarse en la fiesta. ¿Dónde está? Oh, la he quemado. ¿Por qué? Oh, pensé que podía comprometerme. Ah. Pero la policía no me hizo caso. Y dígame, por favor, ¿qué es lo que le impide pedir en matrimonio a Mademoiselle Leck? No tengo dinero. ¿No lo entiende? Brindo por ti. Me has cambiado la vida. A veces me parece que soy gafe. Como una moneda falsa. No seas ridícula. Poirot, ¿mañana iremos a Gilling? Ah, oui, pero... ¿Y Mademoiselle Milroy? ¿Dónde está? ¿No ha venido? Estoy seguro de que la invité. A su salud y Dios salve al rey. Tomaré otro sherry, amigo. Ah, el sherry. Lo prefiero a los cócteles y mil veces más que al whisky. El whisky, qué lujer. En cambio, los delicados vinos franceses solo tienes que probarlos y... ¡Charles! ¡Oh, Dios mío! ¡Sir Charles! ¡Charles! ¡No, Charles! ¡Oh, no, Charles! ¡Charles! Mademoiselle. ¡Idiota! ¡Idiota!
Usted y sus estúpidos jueguecitos cree saberlo todo de todo el mundo y mire lo que ha hecho. Tranquila, Ed. Magnífica actuación, Sir Charles. Mala suerte. ¿Sigo aquí? Animal. Caray. Pero, ¿por qué? Monsieur, madame, les pido perdón a todos ustedes. Esta pequeña farsa ha sido necesaria para demostrarles y demostrarme a mí un pequeño detalle que mi razón me dictaba. En una de las copas he introducido una cucharadita de agua del grifo. El agua debía representar la nicotina pura. Y le he pedido a Sir Charles que hiciera el papel de víctima. Sir Charles, has estado sensacional. Pero supongamos que no hubiera sido una farsa, sino que fuera la vida real. ¿Qué creen ustedes que la policía haría en primer lugar? Pues analizar la copa. ¿Analizarían la copa y descubrirían restos de nicotina? ¿Oui? No, se equivocan. No encontrarían nicotina. ¿Por qué no? Porque esa no era la copa de la que ha bebido Sir Charles. Es esta. La teoría del truco de magia es muy sencilla. La atención no puede centrarse en dos lugares a la vez. Mientras ustedes contemplaban el cadáver, Hércules Poirot ha cambiado las copas. Charles, tú no. Y así es como ambos asesinatos quedaron también encubiertos. Alors, faites attention. Les pido que escuchen con la máxima atención. El asesino puede volver a matar. Si alguno de ustedes sabe alguna cosa, ahora es el momento de hablar. ¿Lo tenía todo planeado? Uy. ¿Para ver si alguien notaba que había cambiado las copas? También tenía otro propósito. Quería ver la expresión en la cara de una persona en particular cuando Sir Charles se ha derrumbado. ¿Y lo ha hecho? Uy. ¿De qué persona? Ah, ese es mi pequeño secreto. O sea que ya sabes quién es el asesino. Uy. Pide que le detengan. No puedo. Porque hasta que no sepa por qué mató a Babington, no tengo pruebas. Y todavía no sé por qué. Disculpe, señor. Un telegrama. Ah. Santo cielo. Venga enseguida. Puedo dar importante información. Muerte Bartholomew Strange. Margaret de Rushbridger. Margaret de Rushbridger. Merci. Solo tiene que hacer transbordo en Doncaster. Gracias. No vamos a conseguir más información sobre el reverendo Babington gracias a la anciana señora Milray. Murió hace un mes, estando yo en Francia, y Milray no me lo dijo. Ah, no hay nada que hacer. Ojalá Poirot estuviera aquí. ¿Eh? Mira estos nombres. Hay algunos realmente extraños. Hay una familia de Shovepennies y aquí hay una tal Marianne Sticklepacket. Oh. Ninguno es tan raro como el mío. Cartwright no es nada raro. No es el verdadero. Es mi nombre artístico. ¿Y cómo te llamas? No me atrevo a decírtelo. ¿Por qué no? Te reirías de mí. No lo haré. No, no puedo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Taza. El apellido de mi padre era Taza. Es una auténtica catástrofe. Vivir la vida como una taza. ¿Y te llamas realmente Charles, Charles, o todo en ti es falso? ¿Y tú eres realmente venenosa? ¿La viuda negra, como dice la gente? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó con Robin Babington? No sé, era un timorato. Llevaba sandalias.
¿Qué más da? ¿Le viste en Madras? Dímelo tú. No, no le vi en Madras. Me enteré tiempo después. Me lo dijo el cónsul, que había vendido el pasaporte, si había dejado Barpa y su... ¿Y no tuviste nada que ver? Pues claro que no. ¿Qué me dices de Oliver Manders? ¿Intentas implicarle en los crímenes? Porque es incapaz de matar a nadie. ¿Qué te propones? ¿Despejar el terreno? ¿Eliminar la competencia? No, por supuesto que no. Te quiero, Ed, y desearía de veras casarme contigo. Pero no he tenido el valor de pedírtelo. ¿Así que has estado titubeando? Bien, sí. Sí, me acuerdo de usted. Vino con Sir Charles, pero no me dijo su nombre. Bien, me llamo Hércules Poirot. ¿Y a quién quiere ver? A Madame de Rasbriger. Pero no lo sabe. Ha muerto. Ha muerto esta mañana. Ha sido envenenada. Le han mandado una caja de bombones. Bombones de licor. ¿Nicotina? Lo sabremos cuando los analicen. La mataron para que no nos dijera lo que sabía. ¿Eh, Poro? Por lo que no sabía, comisario. No hay tiempo que perder. Un chico del pueblo dice que el telegrama se lo entregó un vagabundo. ¿Un vagabundo? Sí, que declara que se lo dio una loca del manicomio. De este manicomio. Le dio 2 chelines por mandarlo. ¿A mí? Sí, a usted. Bueno, ¿tendría la amabilidad de conducirme a la estación tan rápido como pueda? Y también me gustaría pedirle otra cosa, comisario. Merci, George. Sir Charles ha llamado desde su residencia en Belgravia. Le preocupa la desaparición de la señorita Wills. Había ido hasta Tooting para entrevistarla, pero cuando llegó no encontró ni rastro de ella. La señorita Lytton Gore, señor. Merci, George. El señor Poirot la está esperando. Mademoiselle, s'il vous plaît. Santo cielo, ¿qué está haciendo? Alors, construir castillos de cartas es algo... muy estimulante para mis células grises. Y mientras esperaba el tren en la estación de Yorkshire, me he comprado esta baraja. No son naipes de verdad. ¿No? Es de las familias felices. Es un juego infantil. Hacía años que no veía uno. Panecillo, hijo del panadero. Sémola, el tendero. Oh, y aquí estoy yo. ¿Usted? La señora Taza, esposa del lechero. Es que voy a ser la señora Taza cuando me case con Sir Charles Cartwright. Ese es su verdadero nombre. Deséeme que sea feliz, le he dicho que estoy comprometida. Pagabón, oui, oui, claro que le deseo que sea muy feliz. Pero no una felicidad efímera, sino la felicidad perdurable, la felicidad cimentada en la roca. Le diría a Charles que le ha llamado Roca. Se refiere a su forma de actuar. Por cierto, Charles y yo creemos que la asesina es la señorita Wills. ¿Por qué? Porque ha desaparecido y además es muy rara. Lo más curioso es que mañana iremos a ver el ensayo general de su obra. ¿Estará allí? ¿Irá al ensayo? Estoy tan excitada, nunca he estado en un ensayo general. Charles dice que me hará pasar entre bastidores. ¡Socorre! ¿Poirot?
ciego. Pero qué ciego he estado. Qué ciego. ¿Usted irá? ¿Al teatro? Oh, y por supuesto, y llevaré a todo el mundo. Todo el mundo debe ir. Oh, claro, será fabuloso. Voy a convocar al público ahora mismo. A la estación de Palermo. Bien. Un momento, chofer. Sí, sí. Sí. Siga ese taxi, por favor. Puede hacerlo, mademoiselle. Es una prueba. Qué emocionante. Solo es Jeff Winchester, Egg. No esperes demasiado. Mesdames, messieurs, han venido a ver el ensayo general de una obra, ¿eh? Pero en lugar de eso verán a Hércules Poirot. Cuando murió el reverendo Babington, Sir Charles formuló la teoría de que había sido asesinado. No me pareció probable. ¡Stephen! No podía explicarme por qué alguien asesinaría a Stephen Babington, fuera cual fuera la forma en que lo hicieran. Y no había ni rastro de veneno en su copa. Hasta hace justo 24 horas, cuando supe que este asesinato era tan razonable como posible. ¿Quién tuvo la oportunidad de envenenar el cóctel del reverendo Stephen Babington? Salud. Solo Sir Charles y su criada, que iban sirviendo las copas, pero ¿estaba alguno de los dos en Melford Abbey? No estaban, por lo tanto. Podían quedar fácilmente descartados como sospechosos. Pero ¿quién tenía la mejor oportunidad para poner nicotina en la copa del Dr. Strange en Melford? El mayordomo Ellis, que ha desaparecido, aunque sabemos que no era más que un chantajista. Pero entonces tuve una curiosa sensación, ¿saben? Tranquilies. Estaba seguro de que el autor de ambos crímenes tenía que estar presente en ambas ocasiones. Bueno, eso era obvio. Sin embargo, esa obviedad era una obviedad manipulada, o sea, era demasiado obvio y, por tanto, nada obvio. Estaba seguro de que la persona que mató al reverendo Babington y al doctor Bartholomew Strange tenía que estar presente en ambas ocasiones, aunque no debía parecerlo. Y, por tanto, tuve que volver a investigar a ese mayordomo tan misterioso, a ese señor Ellis. Había aparecido de repente 15 días antes del asesinato y había desaparecido justo después.
Yo había llegado a la conclusión de que estaba muerto y en cierta medida estaba en lo cierto. Me acordé del comentario que hizo la sirvienta de Melfort Abbey, Mademoiselle Annie. Organizaba el trabajo de forma muy diferente de lo que yo había visto. Tenía su propio método. Y finalmente yo, Poirot, he descubierto por qué. Luego ese mayordomo, el señor Ellis estaba muerto. ¿Por qué? Porque nunca había existido. En cambio, para el doctor Bartholomew Strange era otra cosa. Debía conocer la verdadera identidad de su sirviente temporal. ¿Tenemos alguna prueba de ello? Ah, oui, su forma de bromear. Eres un mayordomo excelente. Lo dijo en tono de broma, ¿eh? Como nos dijo Mademoiselle Annie, un chiste. Y habría sido un chiste perfectamente comprensible si el doctor Bartholomew Strange conociera bien al mayordomo. Muy bien, Ellis. Si el mayordomo fuera en realidad Sir Charles Carway, su viejo amigo, y el doctor lo supiera desde el principio. Ya puedes servir los quesos, Ellis. Y luego... ¿Pero qué ocurre? Oliver. De su casa. Sin duda. Sí, vuelo por tu señor. Oh, sí, gracias. Aquí tiene su sanatorio. Recientemente ha llegado a mi conocimiento que uno de ustedes... ¿Qué ocurre? Se me está rompiendo el corazón. Y Charles, tú eres el responsable de ello. Espero que sepas a dónde quieres ir a parar con esto. Por desgracia lo sé. Verán. Si algún invitado a la cena hubiera advertido aquella noche que Sir Charles era el mayordomo, todo podía haber pasado por una simple broma, pero nadie lo hizo. Oh, Sir Charles Cartwright es un actor supremo. Iba disfrazado y representaba su papel a la perfección, añadiéndole incluso el pequeño detalle de una mancha pintada en la muñeca derecha. Entonces el doctor Strange muere y su mayordomo escapa por el túnel secreto. Y dos días más tarde aparece paseando por los jardines de Monte Carlo. En cuanto a las cartas del chantaje detrás de la chimenea en el cuarto del señor Ellis, las descubrió el propio Sir Charles. Y la carta pidiendo al señor Manders que simulara un accidente. Fue muy fácil para Sir Charles escribir la carta él mismo, como si se tratara del doctor Strange, porque quería reunirles a todos de nuevo, para que hubiera muchos sospechosos. Pero volvamos a Mademoiselle Wills. En efecto, Miss Amy, Mademoiselle Wills se fijó en el mayordomo Ellis más que nadie alrededor de aquella mesa. Y cuando la interrogué aquí en este teatro, Sir Charles se alegró de que Mademoiselle Wills hubiera advertido la mancha. Por supuesto, le gusta que su público sea consciente de su talento. Pero eso cambió. No creo que hasta aquel momento ella relacionara a Ellis con Sir Charles, pero es una gran observadora. Y cuando se sirvieron las bebidas, no se fijó en las copas, sino en las manos que las servían. Y entonces Mademoiselle Wills comprendió que Sir Charles era el mayordomo, porque con o sin mancha la mano era la misma. Entonces Sir Charles se preocupa, cree que ella sabe algo y que puede ser peligrosa para él. Cuando Sir Charles representó la escena de su muerte en mi fiesta, Charles. Estuve observando la cara de Mademoiselle Wills y vi una expresión de completo asombro en su cara. Fue entonces cuando supe que Mademoiselle Wills sospechaba de Sir Charles. Y si ella sospechaba de Sir Charles, entonces Sir Charles debía sospechar de Mademoiselle Wills. Y ahora ella corría un grave peligro. Por lo tanto, siguiendo los consejos de Poirot, se marchó de su casa. S'il vous plaît, entrez, Mademoiselle Wills.
S'il vous plaît, asseyez-vous. Y bien, ¿qué hizo al marcharse, Porque a la noche siguiente Sir Charles se dirigió a Tooting para eliminar a la persona que temía podía desenmascararle, Mademoiselle Wills. Y ahora llegamos a la víctima número 3, Madame de Rasbridger. ¿Cómo encaja en el rompecabezas? Estoy convencido de que el día de la degustación de sherry ofrecida por mí, Sir Charles Carwood se levantó muy temprano para cubrir el largo trayecto hasta Yorkshire, donde se disfrazó de vagabundo y entregó un telegrama a un chico dirigido a mí, Hércules Poirot, en Whitehaven Mansions, de parte de Madame de Rasbridger. Cuando, durante mi primera y única visita al sanatorio con Sir Charles, no había mencionado mi nombre. ¿Y por qué hace eso? Porque necesita quitar de en medio a Poirot. Oh, pardon, otra cosa. Incluso mandó una caja de bombones a esa pobre mujer que no sabía nada. Le habría dicho a Poirot que no sabía nada. ¿Cómo hubiera podido ser de otra forma? No era más que un reclamo. Y es por esta sencilla razón por la que ha muerto. De repente, he visto cómo el asesinato del doctor Bartholomew Strange no era tan solo esencial, sino que tenía un objetivo concreto. Estoy fascinado. Continúa. Dime, ¿cuál fue el motivo para asesinar a mi mejor amigo, a quien conocía desde la infancia? Bien, fue el propio doctor quien me dio la clave cuando dijo: «Cherchez la femme». ¿Sabes, Sir Charles? Para mí era obvio que estabas enamorado de Mademoiselle Lytton Gore. La amabas con una pasión tan árida, tan terrible. Entonces, ¿por qué dudabas? ¿Por qué no le pedías que se casara contigo mientras navegabais? ¿Cuál era el obstáculo? Yo, bueno, te lo diré. El obstáculo era que ya estabas casado. Oh, por supuesto, representas el papel de soltero, pero tu boda tuvo lugar hace años, cuando eras joven, mucho antes de que te convirtieras en Sir Charles Carwood, el famoso actor. Y cuando tu nombre era otro. Oye, mes a mí. Solo se contemplan dos circunstancias en las que no se admite el divorcio. La primera, cuando uno de los cónyuges cumple cadena perpetua, y la segunda, cuando uno de los cónyuges está recluido en un sanatorio mental. ¡Ah! Y por supuesto no podías matarla tú mismo porque te convertirías en el principal sospechoso, pero ¿y si nadie lo supiera? Podrías casarte con Mademoiselle Lytton Gore sin necesidad de contarle la verdad, pero una persona lo sabía, y solo una persona. Tu mejor amigo, el padrino de tu... Por lo tanto, para poder casarte tenías que matar al doctor Bartholomew Strange, ese amigo tan querido. Debía ser eliminado. ¿Y Babington? ¿Él también lo sabía? Era el único fallo de mi teoría. Porque incluso si hubieras sido tú quien pusiera la nicotina en una copa, nunca podrías tener la certeza de matar a una persona en concreto. No, el veneno no estaba destinado al reverendo Stephen Babington, no. Estaba destinado a cualquiera de los presentes. Excepto, claro, el doctor Bartholomew Strange, que nunca tomaba un cóctel. Y Mademoiselle Lytton Gore, la joven de la que estabas enamorado. Tú mismo me diste el cóctel, Charles. Toma un cóctel, Egg. Sabe un poco. El asesinato del reverendo Babington no fue ni más ni menos que un ensayo general. Sir Charles es un actor. Tiene que ensayar el asesinato antes de cometerlo, y el ensayo es todo un éxito. Stephen Babington muere y nadie sospecha que sea un crimen, ni siquiera Hércules Poirot. Y por eso me invitó a ir a Lumuth, porque si Hércules Poirot no sospecha nada, nadie más lo hará. Finalmente, Mademoiselle Milray,
Sabía que su patrón se dedicaba a ciertos experimentos químicos en la Torre del Bosque. Usted pagó las facturas para la solución destinada al cultivo de las rosas. Pero sabía que no era jardinero. Y cuando se enteró de la muerte del reverendo Stephen Babington, que había sido envenenado con el mismo producto, no supo qué hacer. Conocí al reverendo Babington desde que era pequeña, pero resulta que estaba enamorada de su patrón, un hombre tan fascinante. Cuando se enteró de la muerte de Madame de Rasbridger, decidió que la cosa había ido demasiado lejos. Fue a Cornwall para destruir el aparato en la torre, para proteger al hombre al que amaba usted. Pero yo, Poirot, se lo impedí. Comisario, por favor. Esto que llevo en la mano es su pasaporte. Sabemos cuándo viajó a Francia. Y aquí tengo una nota que demuestra que en el asilo de Haverton, en Essex, hay una señora llamada Gladys Mary Taza, de 58 años, que resulta ser su legítima esposa. Es cierto. Es cierto. Es mentira. Es verdad, mademoiselle. Yo te quería. Yo te maldigo. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? ¡Eres tú el que me ha decepcionado a mí! Estos días han sido espantosos. Estás enfermo, Charles. Enfermo. Tú no sabes lo que es eso. La gente cree que eres tan feliz, tan glamuroso. Las chicas te persiguen. Chicas hermosas. Las besas. Y luego se van. Te acompañan unos días. Y luego se van. Y te quedas solo. Te hubiera amado, hasta el día de mi muerte. Es lo único que quería. Amor. ¿Es mucho pedir? Sí, si supone matar a 3 personas. Amigo mío, tus divertimentos han terminado. Oh, bien. ¡Maldito seas! Malditos todos. Thank you.
Señor Manders, es hora de llevar a su casa a Lady Mary y a Mademoiselle Egg. Sí, señor, claro. Ahora tendrá que cuidarla. Lo haré. Mademoiselle. Ahora está hundida. Pero volverá a levantarse. Una tragedia en tres actos. Uy, el derrumbe de un gran hombre. Sé que debería haber ido a la policía. Intente no juzgarme. Ah, mademoiselle, yo investigo. Yo nunca juzgo. Se me ocurre algo terrible. Cualquiera pudo beber el cóctel envenenado. Podría haber sido yo. Hay una posibilidad todavía más terrible, mademoiselle. Podría haber sido yo.